Nos encontramos en la sede de Pasco con Víctor Capelino, que acaba de derrotar por 6-1, 4-6, 6-1 a Gabriel Orduna por la sexta categoría Metro Guido Tennis Pro el torneo. Contanos un poco, Víctor, cómo viste el partido, cómo te sentiste. Mira, de verdad me sentí cómodo. En el primer set aproveché un poco, mi verdad estaba un poco irregular, pero en el segundo se ejecutó hasta mejor, me puso a ver al revés, yo no andaba tan bien, pero me lo sacó adelante. Y en el tercero busqué un poco más invertirme cuando venía la pelota para el revés y jugar un poco más agresivo. En cuanto a tu juego, eso que me decías, ¿cuáles fueron los golpes que te viste que mejor ejecutaste? Muy, muy constante con la derecha, y en el tercero que tuve que levantar un poco el nivel de juego porque veía que la tendencia era que lo perdía, me resultó. Así que la derecha tuvo muy buena. Un torneo por zonas, ¿conoces a los otros rivales? ¿Estuviste viendo quién te toca, quién no te toca? Es que no, estuve mirando un poquito, pero no conozco a ninguno. Sí, yo estuve muchos tiempo sin jugar. Ahora volví este año y no tuve tantos partidos, así que todavía me falta conocer a los rivales. Pero en base a tu juego, ¿cómo te ves de acá al futuro? ¿Crees que podés llegar a salir campeón? ¿Meter una buena instancia? Como jugador, bien de la categoría. Para estar ahí, peleando a veces, otras no tanto, pero estoy bien. Estoy ahí, pero en el medio para la categoría. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y que bueno, podamos salir de ese medio para terminar ganando algún torneo dentro de poco. Vamos a ver. Muchas gracias, Víctor.